buenos días, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas. Gracias por permitirnos llegar en este martes 11 de octubre del año 2022 a ustedes justamente a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube Levántate New York, a través de Facebook, Instagram, Twitter y las demás redes sociales. Un placer, es un privilegio saber que estamos contando con su asistencia tempranito de 7 a 9 de la mañana. Levántate New York, levántate. Francis Pérez. Buenos días, Lucas. Levantado bien a tiempo y tempranito. Hay que levantarse temprano. El deber llama. Dice, yo soy creyente, firmemente creyente en Dios. Y Dios dice que si tú te levantas temprano, dice la Biblia, las cosas te pueden llegar con mucha facilidad. Mira que pongo el puede, que es un adverbio de duda, pero no es que dude de la Biblia, sino que ya eso es un decir, no es uno. De manera claro que sí. Hay que levantarse temprano. Siempre ayuda, es bueno, sí. Señores. Ayuda. Se mantiene las neuronas activas. Buenos días, señores. Bienvenidos a Levántate, New York, hoy martes, con muchas cosas, muchas informaciones en el ambiente de los Estados Unidos, en el ambiente internacional y en el ambiente también de la República Dominicana y de Latinoamérica. Hay muchas informaciones interesantes para ustedes. Así es, señores, les invitamos a que comparta con nosotros en estas dos horas a través de nuestro chat que están disponibles. Entre inmediatamente al canal y además los demás que están también prestos para recibir sus puntuaciones, sus comentarios acerca de cualquier temática. Yo repito, usted no tiene que pedir, no tiene que pensar igual que nosotros. Nosotros garantizamos la pluralidad de ideas. Esto es un nuevo concepto de la comunicación hecha justamente desde aquí, desde esta capital del mundo y basados en esta diversidad, basados en esta multietnia, en esta multicultura. Nosotros queremos garantizar y ser parte esencial, como desde lo hemos estado haciendo en estos 163 programas que tiene en el aire Levántate New York. Para nosotros, repito, es un placer saber que estamos contando con su asistencia a un programa hecho justamente desde aquí, desde la capital del mundo, para el resto del mundo. Aprovechamos, como siempre, para saludar a los amigos que nos reportan, que nos están viendo evidentemente desde Estados Unidos, desde la República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, Italia también, Holanda, ¿no? La gente de Barranquilla, ya han llamado, la gente de Barranquilla es... Vuelto loco con Levántate New York. Así mismo. ¿De dónde? ¿De Barranquilla, Colombia? Sí, ¿para que sepa? Claro que sí. Oye, hasta me cantaron, me tararearon algunas Yo me voy canciones. Para Barranquilla. No, me tararearon algunas canciones de Milly. Dije, no, Milly aquí es un toque de queda. Wilfrido Vargas, sí, que vivió un tiempo allá. Sí. Toño Rosario. Me hablaron de todo eso y me cantaron. No, y la mayoría de dominicanos que son artistas, casi, digo la mayoría. Deben pasar por ese escenario. Y pasan por ese escenario y graban canciones. La mayoría son oposiciones colombianas, los merengues. Eso me estuvo diciendo este señor, que la mayoría de las bachatas que están ahora tocando los son de origen colombiano. Son de origen colombiano. Son vallenatos. Las composiciones. Son vallenatos. Así es. Ellos lo pasan a así es. Lo fusilan. Fue una conversación bien amplia. La gente de Barranquilla está loco con Levántate New York. Sí, qué bueno. Gracias a ellos que sigan ahí con nosotros. Venezuela, Perú, es decir, sí. Siempre un abrazo solidario y sobre todo vuelvo y aprovecho con los muchachos aquí que son parte, son testigos de decirles a ustedes si usted cree que algún tema no hemos tratado aquí. Aquí en este espacio de Levántate New York, siéntase en la libertad de decirnos qué le gustaría que tratáramos, pero sobre todo hacemos la observación. Nosotros garantizamos el respeto, garantizamos la diversidad. Por eso nosotros demandamos de ustedes, tal como nosotros lo hacemos con nuestros invitados, el respeto y que ustedes también hagan lo propio, porque cada día, cada entrega de este Levántate New York es la única, la misión es esa. Además de la objetividad, es permitir que usted se pueda expresar tal como lo entienda pertinente a través de este medio que ha sido creado justamente para que la comunidad pueda expresarse libremente a través de él. Inmediatamente vamos a tener una panorámica, porque no podemos salir así fuera sin saber qué está pasando. Entonces, en Nueva York, vamos con el clima y esos datos los tiene Providencia Rossi. Veamos. Así es, señores. La reflexión acostumbrada, yo digo que a veces sabemos las cosas, nos la dicen de otra manera o nos la repiten, nos la recuerdan en cada tanto momento. Uno hace una buena reflexión para beneficio de nuestra vida. La reflexión de hoy es de la escritora británica Virginia Woolf. Ella dijo algún tiempo, no hay barrera, cerradura ni cerrojo
que pueda imponer a la libertad, imponer a la libertad de mi mente. O sea, nada puede impedir que su mente piense por sí misma. En cuanto al estado del tiempo en la ciudad de Nueva York, hoy amaneció despejado con una temperatura de 53 grados Fahrenheit. Para hoy tendremos máximas de 71 grados Fahrenheit. Las mínimas estarán rondando los 52 grados con una sensación térmica de 53 grados. Los vientos hoy soplan 3 millas por hora y la humedad es de 67%. Hoy amaneció a las 7 y 2 minutos de la mañana y anochecerá a las 6 y 21 minutos de la tarde. Una vaguada de baja presión sobre el suroeste de México está produciendo en este momento extensas áreas de lluvias y tormentas eléctricas sobre la bahía de Campeche, áreas terrestres adyacentes también. Se pronostica que este sistema se mueva lentamente hacia el noreste sobre el sureste del Golfo de México durante la mañana de hoy martes. Así es que el Centro Nacional de Huracanes está atento a si cambia la evolución de este fenómeno atmosférico que está en este momento en el Golfo de México. Así es, señores, damos los buenos días para Oscar Pérez. Buenas, Francis, Provi, Niurka, pido excusa por la tardanza, pero estamos en la ciudad de New York. Parqueo, problemas de transportación, siempre son... Ese es el mal de todos. Ese es el mal de todos. No es solo tú. Exacto, es lo más común. No es solo tu problema, sí, es de todos aquí, exacto, en esta ciudad neoyorquina. En esta ciudad neoyorquina, bueno, pero de una forma llegué y... Gracias por estar con nosotros. Lo de Barranquilla es, digamos, aquello que no alimenta cada mañana, levantarse temprano a las 5 de la mañana para venir acá y todo eso, pues son ese tipo de casos los que lo alimentan a uno, lo impulsan a seguir hacia un trabajo. Gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos entrar. Así es, señores, y damos también la salutación, buenos días para Rafael Díaz, productor de este espacio de Levántate New York. Con él incluso ahora vamos a ver una panorámica de lo acontecido a nivel local. Y entonces, en Nueva York, Rafael Díaz, veamos. Un hombre de Brooklyn fue detenido y acusado de la muerte de su pequeña hija de 2 años, luego de que él dijo a las autoridades que la había golpeado varias veces en la cabeza, declararon los fiscales. El padre, identificado como Robert White, de 33 años, fue acusado de asesinato involuntario, homicidio por negligencia criminal, agresión y poner en peligro el bienestar de un niño, luego de que la menor, Anilla Wright, fuera asistida en un hospital de Long Island. El médico forense consideró sospechosa la muerte de la infante tras determinar que una lesión cerebral traumática en el mismo sitio que su padre la había golpeado, informó la policía y los fiscales. Un video publicado por la policía de Nueva York muestra cómo dos sujetos ingresan a una vivienda en Queens y buscan objetos de valor con rapidez. En este caso, ocurrido en la calle 241 y la avenida 83 en Queens Village, fue al mediodía del 29 de agosto, pero las autoridades recientemente publicaron las imágenes de los ladrones. Un reporte oficial de las autoridades indica que ha habido un incremento en los asaltos en viviendas con 4.089. Eso representa 11.2% más en un año, 17.8% en 2 años y 42% en comparación con hace 12 años. El candidato republicano a gobernador de Nueva York, Lee Zeldin, afirmó que se produjo un tiroteo el pasado domingo en la tarde frente a su casa en Long Island. A través de un comunicado emitido por su oficina, Zeldin
quien es representante de Nueva York, señaló que no conoce las identidades de las dos personas que fueron baleadas frente a su casa. El funcionario agregó que ni él ni su esposa estaban en casa en el momento de la balacera, pero su hija sí, y lograron escuchar disparos y gritos, apuntó en un comunicado. Entre tanto, la policía del condado Suffolk dijo en un comunicado que estaba a cargo de la investigación de los hechos, pero indicó que el tiroteo no tenía nada que ver con la familia de Selden. Es toda la información que tenemos por el momento. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Sí, señores, continuamos aquí, el espacio de Levántate de New York. E inmediatamente vamos a un poquito aquí compartir con los muchachos. Definitivamente el ambiente a nivel internacional está un poquito convulsionado, así lo propio en el ambiente local. Continúan estos aprestos para tratar de ubicar a los cientos de miles de inmigrantes que están llegando aquí a la ciudad santuario, como se le denomina, a la ciudad de Nueva York. Dice un concejal que una de las propuestas, y que él está instando a USCIS, que es la entidad de migración que tiene que ver con esto, con los ajustes de los estatus migratorios, a que una forma de viabilizar y de un poquito disminuir todo esto que estamos viviendo, todo este trauma, es permitir y dotar a estas personas de un permiso de trabajo. Volvemos a insistir. Entonces, y los que estaban, pero te voy a decir, que no tienen un estatus migratorio, y hemos llorado y gritado. ¿Somos quién? Y era parte de la propuesta. Tú tienes tu estatus. No, pero yo no me veo en mí. Entiendo, yo me veo en la cantidad de latinos y de otras naciones que estamos aquí y que por años hemos abogado y hemos pedido la regularización de un estatus migratorio. Gracias. Es la promesa, no solo del presidente Barack Obama, sino también en poca medida o en menor medida, incluso de parte de Donald Trump, aunque las acciones y eso decían mucho, es decir, pero eran parte, porque el asunto es que según saben los que saben de política local, saben que hay temas que se le endosan y se le endonan a un presidente. Sí, pero te voy a dar una información. Nada es casual de lo que pase aquí, independientemente de que utilicen en el discurso, por ejemplo, el caso de Joe Biden. Parte del discurso de Joe Biden era justamente eso, la regularización de cientos de personas sin estatus migratorios que están aquí hace mucho tiempo. Oiga, vuelvo y repito, en términos muy personales, yo no estoy en desacuerdo en que busquemos una solución. Ahora bien, yo lo que digo y hago el señalamiento de que esta solución debe ser conjunta con la problemática que ya teníamos en términos migratorios. Pero te voy a dar una información para sustentarlo. Se ha estado manipulando, de hecho, la llegada de esos inmigrantes, fundamentalmente los venezolanos, de que le están dando todo, que están a un nivel como nadie. Pero ayer me encontré yo con tres venezolanos en Gran Concord, que mira, ellos dicen que los han soltado en banda y que andan buscando trabajo por lo que en supermercados, como le dicen a esto, de los que cargan empacadores en varios supermercados, el bromo. Ahí yo me encontré que están, y yo te conté el caso del amigo mío, que también lo soltaron en banda, que vino vía Panamá. De manera que no es todo lo que se dice correcto, ¿no? O sea, de que le están propiciando, le están dando casa, le están dando otra. Hay mucho que han hecho. Ese es el discurso. Sí, ese es el discurso. Pero eso fue lo que yo dije ayer, que yo vi unas carpas en lugares inhóspitos y personas que están con su maletita ahí en cualquier esquina, debajo de cualquier tren. Son esas personas que como tú dices, los han soltado. Los han soltado. Y todo, okay, muy la imagen, la foto de las autoridades recibiendo a los niños, bajándose del autobús, muy bonito se ve eso. Sí, me dio mucha pena. Muy bonito se ve. Estaba llorando el muchacho. Pero la realidad es otra. Y el caso como es, el caso como los que yo he visto, de la gente, que esa es la verdadera realidad que están viviendo esas personas. Por eso yo digo aquí, no podemos incentivar a que la gente venga, arriesgue su vida en la selva del Darién o a través del agua, del mar, arriesgar su vida para que vengan aquí a sufrir todas estas calamidades. Ahora mismo, dicen, hay 10.000 migrantes en Colombia, en los puertos de Colombia, esperando para cruzar.
Para que lo lleven a la costa de para que a Panamá, para cruzar por Panamá, para de Panamá, entonces seguir la ruta. Porque hasta ahí hay que también ver, ahí es legal, en Colombia. Porque ahí pagan la gente y lo montan en un bote. ¿Lo montan hasta con su salvavidas? ¿Y a dónde lo llevan entonces? Los llevan justamente donde van a ser desplazados, lo llevan hasta Panamá para entonces tomar la ruta. Entonces, también eso habría que... eso es un problema muy, muy, muy difícil que yo entiendo que las autoridades a nivel de todo el mundo, porque el problema es que debemos sentarnos y debemos visualizar eso, porque el asunto es que en esa parte de Colombia es legal. Y en la otra no, en la de México no. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Panamá, Panamá los recibe, los acoge y trata en la medida de posibilidades, porque hay que recordar, señores, cuando ese grupo de gente llega a una zona, aunque no querramos, impacta de una manera negativa porque somos muchos, entonces hay que buscar el personal médico, hay que buscar la forma de canalizar los desechos que estas personas, es decir, el drama humano que se vive en esta zona, pero también en zonas de otras partes, porque solamente estamos viendo esta parte de América Latina, pero ahí también hay que hacer el señalamiento que para viniendo por el camino de la selva de Darién, altamente peligrosa, uno ve países o personas, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, de donde menos tú te imaginas, vienen atravesando esa zona. El 80% ahora mismo son venezolanos, pero también vienen de dominicanos de África, y dominicanos. Pakistán, Egipto, el drama de la migración es universal. Hay que tener cuidado porque podrían entrar hasta terroristas. Pero por ahí viene de todo. Bueno. En esos grupos humanos viene de todo. Bueno. No solamente. Pero me dio mucha pena, ver llorando ese jovencito, sí, diciendo que no tiene a nadie y que está durmiendo en una cuestión ahí que no hay condiciones, tirado ahí. O sea, si nosotros vemos la cantidad de movimiento de personas a nivel mundial, en términos del tamaño de la economía, tú te dices, aquí, ¿por qué nosotros no hemos resuelto el problema de los inmigrantes? Que los Estados Unidos no sabe que hay un tráfico de Sudamérica, Centroamérica hacia los Estados Unidos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cruzan a través de México en caravanas? Claro que sí. ¿Están organizados grupos para transportarlos a través del Mediterráneo y enfrentarlos a Europa? Claro que sí. ¿Por qué nadie rompe las líneas de movimiento de los... Y yo creo que para nosotros entender el problema migratorio, nosotros tenemos que ver los insultos que se dieron a la nueva primer ministra de Italia con el presidente Macron. Cuando él lo acusa a ella de que Italia no quiere recibir inmigrantes, o sea, la respuesta de ella es que yo no provoqué los inmigrantes. Fuiste tú que bombardeaste a Libia. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué razón las causas de la inmigración nunca se discuten? Ni siquiera se discute cómo combatir las causas. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de inmigración, yo siempre recuerdo que hay un programa específico establecido en Davos del uso de la inmigración como forma de desestabilización de los gobiernos centrales para la instauración de un gobierno universal. Entonces, y nosotros lo vemos eso en el movimiento de los capitales. Si tú tomas medidas para proteger tu país de la inmigración, te ponen condiciones para tú coger los préstamos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y la pregunta es la siguiente: si la Carta de Derechos Humanos en las Naciones Unidas me da a mí el derecho de regular la migración hacia y dentro de mi país, ¿por qué los organismos internacionales de préstamo me ponen a mí condiciones? Para. Sí, pero depende. Ahí viene el caramelo envenenado. Déjeme terminar la idea. Ok, entonces, el caso migratorio es algo que es generado por dos condiciones. Primero, las condiciones de pobreza en los países de origen. Y segundo, el hecho de que se ha creado una campaña a nivel mundial de protección al emigrante, al país donde lo debe recibir. Entonces,
Si tú supieras que cuando tú llegas a los Estados Unidos no hay forma de tú conseguir trabajo, tú no emigraras, a menos que tú lo quieras en forma legal. Pero aquí en los Estados Unidos, yo lo que está diciendo ese señor, vamos a darle permiso de trabajo. ¿Tú crees que eso ya no llegó a la Patagonia? Sin hablar de Haití y cosas por el estilo. Eso significa que en el instante que yo llegue a los Estados Unidos, a mí me van a dar trabajo. Cuando aquí en Haití, o en Colombia, o en Perú, donde tú seas, ni mi papá consiguió trabajo, mucho menos mi abuelo. O sea, tenemos 3 generaciones de desempleados y ahí me están prometiendo trabajo en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que ver eso dentro de ese contexto, porque eso afecta la integridad de todos los países del mundo. Y yo creo que uno de los países que está viendo eso con mayor cosa es nuestro país, la República Dominicana. Bueno. Donde la posibilidad de tomar medidas internas está limitada, pero al mismo tiempo, el tipo de sistema económico que se establece en la República Dominicana está condicionado a que permite ese tipo de política. Todos tenemos que verlo dentro de ese marco. Y le voy a decir por qué, ya terminando. Pero no es una charla, ¿no? Ese mundo que se está definiendo en Ucrania hoy día. Sí, exactamente. Vamos, para que podamos bajar al tema de Ucrania y Rusia en este momento, vamos a tener una panorámica en términos internacionales. Entonces vamos con Hacia el Mundo con Rafael Díaz. Veamos. Vamos. Ya dejó por su paso al norte de Centroamérica al menos 26 muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador, según datos oficiales. Una protesta de los pueblos originarios en Santiago terminó con un choque entre manifestantes y policías. La marcha repudiaba la manifestación de las regiones del sur de Chile, donde grupos radicales indígenas reivindican demandas de los mapuche. Laura Flores cosecha maíz a la manera de sus ancestros prehispánicos y abastece los molinos manuales que previven en la Ciudad de México, dos antiguos métodos que dan pelea a la inflación, pero insuficiente para contener el precio de la vital tortilla. Ucrania llamó a Rusia ayer lunes estado terrorista tras los bombardeos rusos en su territorio, condenados por la ONU y Occidente, al presentar ante la Organización de las Naciones Unidas una resolución que condena la anexión de regiones de ese país a Moscú. Regiones enteras del planeta se volverán inhabitables en las próximas décadas por la culpa de la ola de calor, que será cada vez más frecuente e intensa, advirtieron la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja ayer lunes. Brigadas de rescate intensifican la frenética búsqueda de 56 desaparecidos bajo el lodazal de un deslave que arrasó un pueblo de Venezuela y dejó al menos una 30 de muertos. Esto es pérdida total. Esto es devastación. Familiares todavía desaparecidos. No sabemos si debajo de estos escombros puedan haber todavía personas. Por ahora, dale gracias a Dios porque estoy viva y tengo salud. Empezar de cero, miren lo que tengo. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Sí, señores, continuamos aquí, el espacio de Levántate de New York. Decirles bien tempranito, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase a Levántate New York. Comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito y sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información aquí a Levántate New York. Les recordamos que 2 horas a veces en vivo, como lo hacemos diariamente de lunes a viernes, es un poquito difícil aunque se vea así. Entonces hay temas, hay entrevistas, hay reportajes, hay otros materiales que están disponibles en el canal. Por eso les invitamos a que vaya al canal y sobre todo hemos ideado este QR para que usted presente su telefonito, la cámara del telefonito, entonces les envía al canal y entonces usted ahí se hace lo propio. Sobre todo, señores, el me gusta y el compartir es significativo para el programa de Levántate New York. Continúe reproduciendo, enviándoselos a los amigos, a la familia. Mientras más distribuya, mientras más like, más visualizaciones, es mucho mejor y es mucho importante para este espacio de Levántate New York, cuyo compromiso final es justamente eso, ser parte esencial de la comunidad. Señores, ya lo decía
ese resumen de noticias internacionales a cargo de Rafael Díaz, y es que el asunto, la fricción entre Ucrania, Rusia y el mundo también, la OTAN, se acrecienta, sobre todo luego de ese atentado, aunque no se ha denominado de otra forma, no hay una forma de verlo, no se ha denominado por los medios occidentales como un atentado terrorista para en ese puente que en el que era se viabilizaba y que se distribuían los combustibles y las cosas de Ucrania. Definitivamente eso no se ha tomado en consideración por parte de los medios occidentales, solamente lo vemos, bueno, el hecho es que eso trajo una respuesta de parte de Rusia, y el día de hoy, martes, se está reuniendo de emergencia el grupo de los dueños del mundo, los G7, se están reuniendo, se van a reunir para ver, para visualizar qué está pasando, porque, como ya les digo, hubo una respuesta de parte de Rusia bajo el comando de Vladimir Putin. Es decir, pero no se podía esperar más. Entonces, en este sentido, se van a reunir para ubicarnos y tratar de ver qué se va a hacer y hacer la evaluación de esta, de este impacto, de esta agresión, como señalan, por parte de Rusia a Ucrania. Una respuesta trae la otra respuesta. Claro, una que acción sí. Trae otra acción. Es definitivo. Aquí vimos también que en Estados Unidos hubo un problema con los aeropuertos. Hackers que, según dicen las autoridades, son hackers prorrusos que afectaron a 30 y pico de aeropuertos en los Estados Unidos, incluyendo uno, la Guardia de aquí de New York, y otros aeropuertos de Atlanta y otros aeropuertos de Estados Unidos. Se dice por 2 horas, la información de los aeropuertos estuvieron en manos de esos hackers que aparentemente son prorrusos. Esto yo espero que, como yo siempre he creído, en que impere algún momento la sensatez. La banderita de la paz. La bandera de la paz, que la diplomacia, que la palabra, se use la palabra y la diplomacia para solucionar este problema, que al final no le va a convenir a nadie, aunque gane los rusos, aunque gane Estados Unidos, que gane China, que gane quien gane, al final todos vamos a perder. Todos vamos a perder por la destrucción, por las pérdidas humanas, por la pérdida de... ¿Y qué le importa, carajo, a esos grandes poderes? No le importa, pero debemos apelar a que eso suceda, porque vemos las personas cómo lloran ante estas explosiones, víctimas civiles que no tienen nada que ver con eso, que lo que quieren es desarrollar una vida tranquila, una vida en paz. Entonces no pueden hacerlo porque las autoridades, porque las personas que dirigen, están utilizando a esas personas civiles para sus beneficios políticos. Entonces, eso es lamentable. Yo me pregunto, y le pregunto a ustedes que saben más de geopolítica y ese asunto, de estos temas con toques internacionales, ¿por qué solamente? Porque en esta reunión, y evidentemente debe ser así, en esta reunión solo habla Zelensky. ¿Me entiende? Entonces, me pregunto y vuelvo y cuestiono, ¿y dónde están los derechos humanos para que edifique y vea si realmente qué es lo que está pasando en Ucrania, qué es lo que está pasando en Rusia? Pero no escuchamos ninguna de esas partes, pero solamente escuchamos la voz de una persona, la voz de Zelensky. En todos los ambientes, en todos los escenarios, solamente escuchamos esa voz. Entonces, tú te preguntas, pero ¿realmente hay interés de dilucidar, de que lleguemos, como dice Providencia, a que levantemos la banderita de la paz, de que haya paz? Porque el mundo necesita paz. Pero los poderosos, aparentemente no les interesa eso. Porque más que esto es un problema económico, más que otra cosa, bueno, se ha dicho muchísimas veces, pero el asunto es en que los que tienen, si ustedes ven las estadísticas y el aumento de sus fortunas en este momento, en este proceso de crisis, tú dices, pero entonces, ¿a quién le creo? Y al final solamente escucho la misma voz. Veo el mismo hombre sin camisa hablando lo mismo e incentivando al odio, y aquí hay que responder a una parte, pero la otra parte, bien, gracias. ¿A quién le creo? Por Dios. Naciones Unidas, ¿dónde está? ¿Dónde están? Que no los veo. Nosotros tenemos ya 8 meses que comenzó la guerra.
¿Usted ha oído una propuesta de paz por parte del G7 o los Estados Unidos? No, es lo que te pregunto. Okay. Hoy hubo una propuesta de paz propuesta por Rusia al principio de la guerra, que era neutralidad para Ucrania, el reconocimiento de las dos repúblicas de Donetsk y Luganska, reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Y Zelensky dijo sí. Eso fue en marzo en Estambul. Zelensky dijo sí, incluso propuso la contrapropuesta de Zelensky, fue, o de los ucranianos, fue neutralidad para Ucrania inmediata, 15 años para resolver problemas de los territorios y garantías por una diversidad de países de la integridad territorial de Ucrania. Eso se le comunica a Putin. Putin dice, comiencen a preparar los papeles para hacer un alto al fuego. Si ustedes recuerdan, para esa época hubo un vuelco prácticamente del Congreso de los Estados Unidos hacia Ucrania. Fue la esposa del presidente, fue los dirigentes del Congreso, fue el entonces primer ministro de Inglaterra y todo para una solamente cosa. No. La razón es por qué los Estados Unidos y el G7 se oponen a aquella paz. Ucrania es el frente que se ha utilizado para desatar una guerra híbrida a nivel mundial para el sostenimiento de la hegemonía de los Estados Unidos y del grupo anglosajón en la economía mundial. Es una guerra que perdieron y se dieron cuenta que la perdieron ya en mayo porque la economía rusa, que la misión era destruir a Rusia a través de su destrucción económica, como abiertamente lo dijo Biden, no resultó. Rusia ha hecho más plata este año que cualquier año anterior. Casi el doble que lo que hizo el año en el 21. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esto sin ser derrotados? Y ese es el gran problema. Como ellos son incapaces de presentar una propuesta de paz, y la única propuesta de paz factible es la que presentó Rusia, bueno, ustedes no sé si se enteraron de lo de Elon Musk y su problema con cosas, con Zelensky. Bueno, lo que él propone es básicamente lo que propuso Rusia. Y él sabe que Ucrania perdió la guerra. ¿Por qué? Porque el sistema de comunicación de Ucrania es Skylink, cuyo dueño es Elon Musk. Y lo que Elon Musk está diciendo, señora, que para la guerra ahora, bajo estas condiciones, o no va a haber Ucrania. Y miren la respuesta de Putin. Putin ha dicho, nosotros hemos comenzado la guerra. Desgraciadamente, la falta de visión en Occidente, de que el mundo cambió, de que ellos no van a poder imponer su voluntad a nivel mundial, va a llevar seguramente a la destrucción de Ucrania y posiblemente a la desaparición de la humanidad. 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo tendrá ahora en noviembre, según la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, siete líderes de siete países están decidiendo la vida de 8.000 millones de personas en todo el mundo, porque de una u otra manera va a afectar. Una guerra afecta a todo el mundo. Perdón, no. Una persona. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Los otros son solamente convidados de piedra. Ellos se ponen de acuerdo. Es eso lo que se está peleando. Ellos se ponen de acuerdo, lo siento. Claro, porque ellos que son los beneficiarios. Porque uno es el CEO de la compañía y los otros son los directores. Uno porque lo propone y otro porque lo acepta por beneficios de entre ellos. Pero ellos deciden la vida de 8.000 millones de personas en el mundo. A mí lo que no me gusta de todo esto es que cuando Rusia estaba siendo investida por las huestes ucranianas con incentivo armamentista y económico de los grandes poderes como Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, entonces ahí celebraban y estaban diciendo, está siendo derrotada Rusia, y ya esa guerra, y pasaban los medios occidentales las informaciones manipuladas, ya
se acabó, retrocedieron los rusos porque los ucranianos lograron darle embestir fuertemente a los rusos, y entonces ahí los muertos rusos no eran humanos. O sea, no habían perdido la vida gente humana que se mueven, que circulan, que comen, que se alimentan. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que ahora como los muertos, como la respuesta de Rusia, y no estoy justificando que sigan dándose respuestas de esta naturaleza, porque son pérdidas, como decía usted, humanas, y a cualquiera el sentimiento, o sea, le enerva los ánimos, y entonces uno se siente mal cuando ve que mueren gente inocente, porque siempre son los inocentes que mueren en estos casos. Entonces, es lamentable que los Estados Unidos, el poder norteamericano, no se haya dado cuenta que en estos momentos es mejor la paz que la guerra, y que hay que sentarse en las mesas de negociación. Ahora, yo te voy a decir algo también. Aunque Estados Unidos fue que impidió que Zelensky, que el gobierno ucraniano, llegue a un acuerdo con los rusos cuando se sentaron en la mesa de negociaciones a través de su representante, hay que admitir que tú no puedes ir a una negociación sobre la base de una camisa de fuerza. Y Rusia le puso una camisa de fuerza también. ¿Cuál fue? Bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero los terrenos. Entonces, desde ese punto de vista, si usted accedía como gobernante, el primer problema para ese gobernante era la animadversión de sus pobladores frente a esto, porque desde luego, Crimea y varias regiones como Donetsk y todo eso, Donbass y todo eso, hasta donde yo sé, son parte de Ucrania. Que se alegue que no, históricamente que Rusia tenga un compromiso porque viven habitantes rusos, eso es otra cosa. Entonces, la población y el pueblo, no es verdad que iba a ver esto con buenos ojos, que accediera Zelensky ante esa actitud rusa de pactar sobre esa base de la entrega, de reconocimiento de que esos territorios ya representan a Rusia, firmar un acuerdo. Eso no podía ser tampoco, porque, oye, usted puede ir a cualquier nación y usted puede invadir, pero cuando le dicen a sus pobladores, hay que entregarle la mitad de esa población, la mitad del territorio a extranjeros. Oye, tú dices, pero ¿cómo es posible que vienen de fuera y entonces te quieren echar de tu casa? Yo pienso que desde ese punto de vista hay que buscar otra forma de dialogar, otra manera que ambos queden conformes y que la guerra desaparezca. Ahora, yo siento que los muertos de Irak, cuando Estados Unidos invade, que los muertos de Libia, los de Yemen, los de Pakistán, los de Afganistán, eso no se sienten o no se sintieron nunca. Eso había que hacerlo porque realmente eran terroristas, entre comillas, y entonces quizás eso que luchaban en favor de su soberanía, de su pueblo, esos iraquíes, esos libios que lucharon para que no fracasara el Estado, no fracasara el pueblo, no se dividiera, como un efecto se dividió. Entonces, eso sí eran malos, eso realmente eran los hijos del diablo. Es lo malo que yo veo de todo esto, que ahora sí los rusos son los peores, porque Putin, después de este bombardeo, después de este atentado. Que, óyeme, pero hay un acuerdo de Crimea, ¿verdad? Hay un acuerdo que ya Crimea es parte de Rusia. Y si usted entiende que es a Rusia que están bombardeando, no es a Crimea, no es a nada más, es a Rusia. Entonces, Rusia no podía seguir permitiendo que eso siguiera dando. Okay, no, yo creo que no. Porque en cualquier momento amanece bombardeada Rusia también. Okay. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un poco de pasado histórico. Ucrania nace como país independiente por primera vez después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, enero del 92. En Budapest se firmó un acuerdo entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia y Ucrania, garantizando la integridad física, la integridad territorial de Ucrania, a cambio de que Ucrania no iba a ser
nuclear, porque la gran cantidad del armamento nuclear que tenía Ucrania, que de la Unión Soviética estaba establecido en Ucrania. Aunque no tenía gran significado porque los códigos estaban en Moscú, pero las armas estaban en cosas. Bueno, pero dentro de los acuerdos había uno que establecía la autonomía jurídica para Ucrania. En el 96 eso se lo quitaba, y comenzó una política antirrusa. Hay que recordar que Ucrania hay, cuando hablamos de Ucrania, una es el territorio, otra cosa es la mentalidad. Hay tres Ucrania dentro de una Ucrania. Está la Ucrania rusa, que es todo el este, que es la parte, toda la costa que va con el Mar Negro y el Mar de Azov, que fueron integradas dentro de Ucrania y que siempre fueron parte de Rusia. Está la Ucrania central, que digamos que es la Ucrania histórica, y está la Ucrania occidental, que esos son polacos o húngaros, que fueron añadidos a lo que es hoy la Unión Soviética, a lo que es Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, con tres mentalidades diferentes y tres culturas diferentes. Ese caldo de cultivo fue utilizado por los Estados Unidos para utilizar a Ucrania con todas sus problemáticas internas para lograr un tipo de política que crear enemistad entre Rusia y Ucrania. Entonces, lo que tú dices sobre la problemática, recuerden que de las cuatro regiones que fueron anexadas a Rusia, dos habían tenido un referéndum independiente por ellos mismos en el 2015, después del golpe de Estado en el 2014, que llevó a la gente al poder. Y el resultado fue el mismo. O sea, nadie quiere un referéndum en esa zona porque el referéndum va a ser lo mismo. Y esa gente han estado sufriendo durante 8 años en una guerra civil, bombardeo del ejército ucraniano. Entonces, la problemática es la siguiente. ¿Puede Rusia permitir que los rusos, porque la mayoría de esas personas son rusos, hablan ruso, se identifican como rusos, tienen familiares como mi esposa, en ambos lados de la frontera, permitir que los masacren? Sí, pero yo... Bueno. Nosotros queremos, en nombre del programa de Levántate New York, solidarizarnos y llevar nuestras más sinceras condolencias, hacer un espacio de solidaridad con el amigo, ¿no? Con el empresario destacado político y comunitario aquí en la ciudad de Nueva York. Murió la señora doña Mariana Sánchez Bueno, quien era la madre de justamente del empresario Yomaré Polanco, el doctor Yomaré Polanco. Nosotros nos unimos al dolor que embarga a la familia y de verdad sabemos que es difícil decir algunas palabras en estos momentos, pero vaya nuestro espacio de solidaridad, ese abrazo fraterno para el amigo, para el además líder comunitario, el doctor Yomaré, y paz a los restos de su madre, doña Mariana Sánchez Bueno. Nosotros vamos a una pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. No se mueva, todavía falta mucho. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto. Y por eso me he unido a Estamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Estamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomaré Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital
y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararrota.com, lacararrota.com, o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522, a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararrota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos 2 meses después de su última vacuna. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Para nosotros es un placer saber que estamos, continuamos con su sintonía. Francis. No, está bien, ya vamos a empezar con, tenemos un invitado. No tienes un comentarito, yo pensé que tú ibas a fustigar a Oscar Pérez. No, bueno, pues entonces vamos a dar paso a nuestro primer diálogo matutino del día de hoy en Levántate New York. Nuestro invitado es muy conocido, es un destacado productor, periodista aquí en esta ciudad de Nueva York, y nosotros damos las más cordiales bienvenidas para Luis Amadís. Buenos días, ¿cómo está Amadís? Muy bien, gracias por la invitación. De verdad que Levántate New York, a pesar de tantos medios que hay en Nueva York, es una opción fresca en la mañana. Y en serio obligan a uno a levantarse temprano. Esa es la idea, que todos estemos en sintonía, tempranito. Uno está aquí a las 7, pero realmente uno se levanta mucho más temprano. Claro, claro. La gente los ve a ustedes en la pantalla, pero ignoran lo que hay detrás de la producción de todo esto. Uh-huh. Sería interesante que comencemos por ahí, Amadís. Un hombre destacado, un productor de programas, un comunicador reconocido y de larga data aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es la comunicación aquí? Sobre todo, pongamos como ejemplo a Levántate New York. ¿Cómo es la comunicación? ¿Por qué tú crees que no había un espacio como este aquí en la ciudad? ¿Y cómo es hacer comunicación aquí? Fíjate, lo principal aquí es que la comunidad nuestra está, la veo yo naturalmente, muy dividida. Incluso los periodistas, los comunicadores, hay una competencia inexplicable, porque lo correcto sería que la ciudad de Nueva York pudiera disfrutar de varias opciones a lo largo y ancho de los 365 días del año. Por ejemplo, yo veo a Rafael Díaz con su noticiero. Veo otros productores ofertando diferentes opciones, que es lo importante desde mi punto de vista. No solamente que haya un encasillamiento de fulano es el mejor, fulano es el peor. No, yo creo que la responsabilidad de hacer comunicación, de hacer periodismo, es llevar lo mejor al espectador, ya sea el televidente, el radio oyente, en youtuber, en lo que son las redes hoy día, que todo esto explotó inexplicablemente, inesperadamente. Pero la comunicación yo la veo fluida,
Y cuando veo programas como Levántate New York, que uno desde que despierta está informado de lo que está pasando alrededor del mundo. Y algo muy importante, cuando yo veo un programa que no tiene una sigla de un partido detrás y no tiene una gorra de un partido detrás, o sea, que no se convierten en las famosas bocinas que nosotros conocemos, pues todavía es más importante. Y desde República Dominicana echan el ojo para que dicen, pero los periodistas y comunicadores en Nueva York no se quedan atrás, están haciendo el trabajo, aunque no disfrutemos de tanta publicidad de la como publicidad. Disfrutan los que están allá. No, y que se la llevan sin solicitarlas, sí. Porque hay que estar claro, a muchos grupos de comunicadores les llevan la publicidad sin necesidad de someter propuestas. Hay Así que estar es. Al servicio entonces de algunos partidos, de algunos intereses para entonces recibir esa publicidad nosotros acá. Pero creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el trabajo. Por ejemplo, hacer los contactos con las instituciones oficiales, ya sea la Presidencia de la República, la misma Junta Central Electoral que está ahora en una campaña de empadronamiento en el exterior. Hay que tocar puertas, porque les digo, tenemos la desventaja que estamos acá. No nos podemos presentar personalmente a donde un ministerio ni una institución. Todo es a través de la vía telefónica. Y claro, y reclamar también la publicidad, porque cada institución tiene un presupuesto. Entonces, vamos a repartir el pastel para todos, no nada más para los que defienden a ultranza un partido político o un candidato determinado. Definitivo. Siempre hablamos aquí de la libertad de expresión, pero vemos ahora entonces que hay medios alternativos, hay cosas alternativas, como usted bien dice, que nos está dando esa oportunidad para que la gente se exprese, pero también eso tiene una limitante, que vienen los excesos de personas que no tienen el conocimiento de la responsabilidad que implica usted pararse ahí y hablar para un público. Entonces ahí viene la problemática de que cualquiera puede hablar por estas vías, por las vías alternas, sin tener ningún tipo de conocimiento. ¿Cómo usted ve esa dinámica ahora de los medios alternos? Fíjese, hay una joven que creo que fue diplomática en México, muy conocida en la televisión, pero ya la edad me está como afectando, porque no me acuerdo el nombre realmente, pero una vez... ¿La tuvimos aquí? ¿Estuvo con nosotros Nicaoli. Aquí, Nicaoli de la Mota? Oh, gracias. Estuvo aquí. A Nicaoli hace como 8 años yo tuve la oportunidad de entrevistarla y me hizo un desglose. Me dice, mira, me dice, en Dominicana en ese tiempo había más de 300 y tantas emisoras de radio, tantos canales de televisión, etcétera. Y me sorprendió, no sabía que Nicaoli era tan brillante. Y me dice, pero no te preocupes que el que tiene calidad se va imponiendo, el que no tiene calidad se va saliendo de los medios él solo, sin ni siquiera que lo empuje. Y realmente aquí, sobre todo en Nueva York... Pero perdón, Amadís, haciendo un inciso ahí, ¿pero calidad en qué sentido? ¿Calidad en términos tecnológicos, calidad profesional? Porque te hago la observación, vemos de gente que sabemos que no pasó por la escuela de comunicación, que no estudió eso, sin embargo tiene todo a su disposición, hasta el punto, voy a hacer el señalamiento de que incluso el propio presidente de la República, uno hace una invitación formal como medio, no viene donde nosotros, pero va ahí, a ese medio, por no decir algo, y que no estamos hablando por la herida, no estamos hablando por la herida, sino es una observación. Incluyendo la ex vicepresidenta de la República pasa por esos medios, por eso te digo, es la calidad, estamos hablando de la calidad profesional o de la calidad de medio, la disponibilidad de lo que se tenga en el escenario, el manejo de las redes, ¿cómo es? No, yo hablo de la calidad profesional, porque ahora con un teléfono la gente hace magia. Y a mí no me sorprende que el presidente, la ex vicepresidenta Margarita, el mismo Abinader, vayan donde un programa que aporta poco. Eso yo lo digo responsablemente. Yo cuando sintonizo un programa es porque voy a aprender algo. Me llevo un aprendizaje de ese programa. Yo no voy a ver un programa porque esté de moda, porque esté pegado, porque tenga qué sé yo cuántos seguidores. Es la calidad. Porque, y mira que yo tengo respeto por los empíricos.
o sea, periodistas y comunicadores que no pasaron por una universidad, no se graduaron nunca, pero se han fajado y han leído mucho y hacen el esfuerzo. Incluso hacen hasta buen trabajo, por así decirlo, pero los que se dedican a estudiar, no los que tienen un medio por ya por esto, un teléfono celular. Señora, hay aplicaciones que usted no necesita un estudio de televisión. En su casa, con un fondo y el mismo celular, usted sale en los medios de comunicación. Ahora, ¿dónde está la calidad profesional? Uh-huh. Ese es mi inquietante, o sea, y veo el periodismo aquí en problemas con relación a eso, porque, como decía la colega acá, cualquiera se para frente a un micrófono sin saber y frente a una cámara la responsabilidad que eso conlleva. Pero para con el público, que el asunto está en informar a la gente, informar, o sea, que la gente tenga veracidad, tenga el medio credibilidad de que, oh, yo lo escuché en Levántate New York, yo no tengo que googlearlo, porque lo escuché aquí. Y claro, no todo está en Google, pero la gente cree que Google está todo en la vida. Sí. Pero así no es, pero hay que seguir andando y la calidad, como dice Nicaoli, se va a seguir imponiendo. El problema de los medios de comunicación y la influencia política es un tema que está sobre el tema, más a partir del caso reciente que pasó en España, donde se descubrió que cuando Podemos. Que se le hizo una campaña desde los medios tradicionales de que él había recibido, el candidato de Podemos, había recibido dinero de Maduro, que Maduro y lo encontró. Entonces, el trabajo de los medios de el papel de los medios de comunicación tradicionales durante toda la historia no ha sido el más, digamos, favorable en términos del papel que ellos han jugado en la defensa de los intereses de las clases gobernantes. La pregunta es la siguiente: frente a esta nueva oportunidad democratizadora que ofrecen los medios de comunicación, ¿con qué ustedes, que yo soy el único que no soy periodista de profesión acá, de cuatro son periodistas de profesión, qué usted recomienda que debería hacer? Porque ahora se está hablando de crear regulaciones. ¿Cuáles deben ser las regulaciones que deben existir para la creación de un medio de comunicación? Porque Twitter cogió y le cerró la cuenta a Donald Trump. Y Google todos los días cierra cuentas de todo el mundo al que no le gusta. YouTube discrimina también los contenidos. YouTube discrimina los contenidos. O sea, que el problema no es quien lo diga, sino lo que se diga. Entonces, ¿cuál ustedes consideran que deben ser las regulaciones necesarias aquí en adelante para sacar eso que es negativo y promover lo positivo? Fíjate, para mí lo más importante en cuestiones de los medios de comunicación y quienes hacemos periodismo y comunicación acá, es respetar la honra ajena, o sea, respetar el honor de las personas. Es muy fácil usted ir a un medio de comunicación y decir, fulano de tal es un ladrón, fulano de tal es un corrupto. Y entonces viene a ser, y le traigo esto a colación, porque Juan Taveras Hernández, mi amigo Juan T.H., Aristides Escuder y Andrés L. Mateo publicaron un libro, La famosa Sun Lan, contra Félix Bautista. Y resulta que nada de lo que ellos publicaron en el libro pudieron demostrarlo en el tribunal, porque las causas no se ganan en Twitter ni en los medios, se ganan en la corte. Y Félix Bautista fue hasta benévolo porque le dijo, no le voy a hacer una contrademanda, únicamente paguen los gastos legales, que son millones de pesos. Y tuvieron que salir a correr a buscar los millones para pagar los gastos legales que le reclamó Félix Bautista. Entonces ahí es donde yo voy. Si yo como periodista digo, y voy a mencionar el nombre, digo, Leonel Fernández es un corrupto, es un ladrón, y Leonel me lleva mañana a mí a la corte, y yo no tengo cómo demostrar eso, entonces ahí vienen las regulaciones. Ahí deben de venir las regulaciones, porque después que yo digo que fulano de tal es un ladrón y un corrupto, y salen los titulares, los hijos, los nietos, o sea, eso tiene un daño. El daño moral. Es un daño moral. Entonces, hay que ser responsable con ese asunto. Por ejemplo, a mí me han dicho, pero tú no hablas de fulano. Digo, bueno, ¿qué tú quieres que yo hable de fulano? Yo no tengo nada en las manos para demostrar
que él defalcó 800 millones de pesos en inmigración. Eso no lo tengo yo. El que lo tenga, que lo lleve a la corte. Entonces, yo puedo decir en un billar, en una barbería, hacer un comentario normal, pero en un medio de comunicación, ahí vienen las regulaciones que son necesarias para ese tipo de asuntos, de jugar con la moral ajena. Ustedes saben qué pasa, Francis Pérez, creo que lo conozco, lo de, en varias ocasiones hemos, no sé usted. Sí. Pienso que en ese sentido usted ha dado la diana, como dicen, es correcto lo que usted plantea, de que hay periodistas en nombre de la independencia que comienzan a decir pluma de burro, como dicen, y hablar, y más si se trata que aquí ya no estamos asentados, aquí es que está la cuna de esa cosa, que la mayoría de comunicadores que se etiquetan como periodistas, entre comillas, porque la mayoría se etiqueta como periodista aquí, y no hay quien le diga, hasta el mero locutor le dice, yo soy periodista, y pero eso no quiere decir que porque no seamos periodistas, entonces no puede usted tener un medio o expresar su posición a través de los medios de comunicación. Eso es correcto. Y yo creo que debe permitírsele al profesional que haga lo propio, igual que el periodista. Ahora, yo siento que aquí donde estamos sentados, los periodistas han jugado un papel negativo. Los periodistas actuales simplemente se dedican, y hasta uno cae en esto a veces sin querer, hacer una simple nota de prensa por dinero, en el entendido que estamos en Nueva York y aquí todo es dinero, y lo que no nos da dinero lo tiramos al zafacón, y matamos muchas veces al que no nos resuelve, y comenzamos a acabar con el que no nos resuelve. Boca suelta, podemos llamarle a muchos comunicadores que se endilgan en la etiqueta, se etiquetan como periodistas de escuela y hasta comunicadores de prestigio. Yo lo que creo es, señor Amadís, es que aquí hay que comenzar, ¿no?, tú me entiendes, a crear como una estructura comunicacional periodística más decente. Yo no sé si usted está de acuerdo con más propositiva antes pregunta, que difamatoria. Yo le estoy diciendo que si está. No es que es un intercambio. Yo lo que quiero preguntarle es que cuál es su parecer en torno al periodismo que se ejerce aquí. El periodismo que yo veo como un periodismo sencillamente de noticias de prensa y protagonismo. Ahí anda un bando de periodistas, entre comillas, que no son periodistas, que lo que se hace es una notica de prensa y ya dice que soy periodista. Muy mal hecha, con 20.000 faltas. Esa es mi pregunta. Es, y lo que tienen programa aquí, usted ve que acabando con la gente, difamando para buscar cuarto. ¿Cuál es su parecer en torno a eso? Fíjate, la clase periodística no se exime de lo que pasa con la comunidad dominicana entera. Cuando usted ve el Colegio Dominicano de Periodistas, está más dividido que el PRD en su tiempo. Incluso al presidente Abinader le llevaron una lista con 10 o 12 personas para que lo pensionara. Y Abinader dijo, no, yo no voy a firmar eso, porque eso viene de un sector del colegio. Y entonces cuando el Colegio Dominicano de Dajabón me mande una lista para pensionar y me mande otro, que me la mande el colegio como institución. Él terminó firmándola porque Daniel García Archiva lo convenció de que lo firmara, y ahí pensionaron 12 personas. Que conocida por todos aquí en la ciudad de Nueva York. Pero creo que hay que buscar una reunificación y abandonar ese concepto de que es alar para su lado, porque el Colegio Dominicano de Periodistas lo han convertido como en un botín, y aquí hay muchos periodistas que ni son miembros del colegio ni les interesa tampoco, porque ¿qué representa el colegio en este momento? Con ese vaivén que tienen, fraude en elecciones. O sea, algo increíble. En vez de dar un ejemplo para la sociedad dominicana, el ejemplo es negativo. Negativo. Demanda, contrademanda. Allá no se sabe ahora mismo cuál de las tendencias del colegio es que está dirigiendo realmente. Están locos por ir a corte y ese tipo de cosas. Entonces uno, en el caso mío, ¿qué yo hago? Asumir mi responsabilidad de manera individual, de tratar de hacer un periodismo correcto o una comunicación correcta,
Incluso se usa aquí que para entrevistar a una persona hay que cobrarle. Yo a ningún entrevistado le cobro, porque eso no fue lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron a buscar publicidad. Publicidad. Y una publicidad no comprometida. Si la Junta Central Electoral me da a mí una publicidad y yo veo que la Junta está haciendo cosas incorrectas, el deber mío como periodista es hacer la crítica constructiva, sin temor a que me quiten una publicidad. Pero así andamos nosotros, lamentablemente, de división en división. Yo entiendo ya, finalmente, para dar paso, que el periodismo y la comunicación que se aquí es de bajo nivel, salvo raras excepciones, y puedo poner el ejemplo, usted, que ya yo lo he oído, lo he escuchado, no porque está aquí presente. Y una vez estuvimos, fue a un programa que yo tenía aquí en el Bron, no sé si recuerda, con doble X, ¿cómo es? Doble T, que estos muchachos, John Lady, ahí en el Bron, donde Fría, okay. El Roa. Y el programa que tiene Niurka, el propio Rafael y otros, hay otro, el muchacho este que era de Última Hora, ¿cómo se llama? Que aunque es un programa que ataca demasiado en términos personales, yo veo, este que era de Última Hora, ¿cómo es? Que está ahí en realidad, después digo, son los programas referentes aquí. El caso de Rafael Díaz, Niurka, usted y dos o tres más, pero los demás programas interactivos, eso no es programa, eso se llama un programa de disparatada, donde tú cualquiera hace un programa así. Porque coge el teléfono y comienza el copo este, ¿no? Y que están pegados y que son tremendos. Yo reconozco que son tremendos, pero ese no es el programa que debe servir como base, como elemento principal para orientar, educar e informar a la comunidad. Porque son programas que no hay contenido, en realidad, en el fondo. Entonces, hoy día necesitamos contenido para cambiar el rumbo y no una simple nota de prensa, como se acostumbra por cuartos. Hay un montón de periodistas que andan por aquí haciendo comunicados, que son los que se llevan a todos lados y los cuartos del mundo en esta comunidad, que no son nada en la práctica. Bueno, Martí decía que un pueblo solamente es libre cuando logra ser un pueblo culto. Y esos medios de comunicación, esas corporaciones, no les interesa que la gente adquiera cultura. Por eso usted ve programas como lo que usted menciona, que cuando usted ve el contenido, yo me río porque hacen un programa de cualquier disparate. Entran 200 llamadas. Sí. Pero yo digo, bueno. Pero así cualquiera. Amadi, pero ¿cómo? O sea, eso nos preocupa. Nos preocupa mucho. Cuando tú oyes un programa de radio de esa naturaleza, con cosas soeces, con ofensas al público, y el público llama y se ríe incluso cuando lo están ofendiendo al mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revertir eso? Haciendo programas como Levántate New York. Esa es la respuesta, haciendo programas de calidad. Pero tiene un costo, mantener eso no es fácil. No, es que nunca ha sido fácil, Pregúntale a Rafael Díaz y a Niurka. Pero en estos instantes, Donald Trump tiene una demanda en contra de CNN por difamación. Las críticas en España contra el grupo periodístico son constantes. El Clarín es el dueño de Argentina. La ley de protección a la personalidad por los medios de comunicación de Correa fue lo primero que se eliminó cuando Lenin llegó al poder. ¿Cómo usted ve el futuro del periodismo y su matrimonio con los grandes medios de poder? ¿Existe hoy en día, a niveles generales, fuera de los medios de comunicación no tradicionales, periodismo objetivo e independiente? Fíjate, eso está en extinción. Primero, porque los grandes medios pasaron hace tiempo a manos de las grandes corporaciones. Y cuando usted es empleado de una cadena, lamentablemente usted no se gobierna. Incluso es tan así que José Guillén, siendo manager de un equipo de la Florida, hizo un comentario sobre Fidel Castro y tuvo que retractarse para no perder el trabajo. Y ese es un manager de grande liga. Imagínense un productor de televisión, de radio,
que sea empleado de una cadena. No puede poner su punto de vista. Hay una línea editorial que tiene que respetarla. Entonces, ¿qué sucede? Yo prefiero ser un productor independiente y decir lo que a mí me dé la gana y decir lo que sale de mi cabeza que lo que me dicte una línea ejecutiva. Yo me siento mejor así, aunque sea como Rafael Díaz, que haya que ser magia para mantener un medio por más de 20 años, como las empresas productoras, sí, todo ese tipo de cosas, que ser un empleado que recibe un salario y no puedo realmente hacer la producción que yo quiero, que te nace a ti de dentro, de tu cerebro, de tu cabeza. Es decir, yo quiero hacer un programa con calidad, que la educar a la gente a través de los medios de comunicación. Eso es difícil, porque, como les dije, las grandes corporaciones ya son dueños de todo. Entonces, ese no es el precio. El precio de que hay un montón de gente en los medios no tradicionales diciendo lo que le da la gana. El precio que tenemos que pagar para que pueda sobrevivir la verdad, porque si no hubiera sido por los precios no tradicionales, gente que ni siquiera son periodistas, nosotros no nos hubiéramos enterado lo que está pasando en Ucrania. Entonces, no estamos nosotros frente a la contradicción de que para que la verdad pueda sobrevivir, el periodismo tradicional y profesional tenga que morir. No, el periodismo tradicional no va a morir nunca. Yo no creo eso. Las corporaciones se van a seguir imponiendo por cuestiones de recursos, naturalmente. Y claro está, las grandes cadenas nos informan a nosotros de lo que pasa en el mundo. Pues tienen los recursos, tienen un reportero en 192 países. Pues tienen los medios. Y es el precio que uno tiene que pagar. O sea, ahora, ¿qué sucede? Cuando yo veo CNN, veo a Fox, veo cualquier cadena de Estados Unidos o RT de Rusia o veo la BBC, yo sé que tengo que encargarme de decir quién me está diciendo la verdad a mí, porque en una guerra, ¿quién es la primera víctima? Es la verdad. A Ucrania le toman un helicóptero, por ejemplo, y dice que fue un accidente, y si se lo toman a Rusia, dice de perfecto mecánico. O sea, y fue un misil, por ejemplo, que lo tumbó. Entonces, hay que saber discernir en eso y leer entre líneas. Y obviamente eso te lo da la experiencia. Hay gente que son esclavos de Univision y de Telemundo y lo que ven ahí lo afirman y dan la vida por lo que ellos escucharon en esos dos medios. Y yo los veo a los dos y me pueden enseñar las imágenes que sean y entonces yo agoto los recursos míos profesionales para investigar más allá de lo que ellos me están enseñando. Pero el público común y corriente no es así, lamentablemente. Así es, lamentablemente. Definitivamente eso es una realidad y sobre todo espacios como este y otros tantos que hay aquí en Nueva York para uno tratar de rescatar la información y la educación, que es la esencia realmente de un medio de comunicación. Ese es lo único que procuramos nosotros a través aquí de Levántate New York. Es difícil porque ¿cómo podemos competir? Y sabiendo, como decía, la verdad es lo que muere en todo esto. Y si bien es cierto, hay ciertas libertades en las redes sociales, pero no es tal libertad. Porque cuando a través de las redes yo digo algo que no conviene, entonces ellos son capaces de tumbar y de discriminar, como decía, por ejemplo, en principio Oscar Pérez, la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump fue cerrada, por ejemplo. Nosotros en el caso muy especial... Pero se la reabrieron otra vez. Sí, sí, pero... Siendo a un presidente. Pero, por ejemplo, en el caso, pongamos el ejemplo de Levántate New York, a veces por algunos contenidos tú recibes algún mensaje de YouTube, porque nosotros queremos fomentar y solidificar el Levántate New York a través de YouTube. Pero entonces, ¿cómo hacerlo siendo objetivos con la verdad? Lógicamente, cada uno de nosotros, igual que usted, expresa la objetividad en función de la verdad que usted tiene y del panorama que se hizo, de las diferentes verdades que quieren que sepamos. Entonces, y nosotros hacemos nuestro propio juicio y es lo que tratamos de venderle, y no de venderles, sino de llevarles a los amigos y a las amigas que nos dispensan su atención cada día. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? No desmayar en este proceso a sabiendas de las zancadillas que nos ponen las redes sociales, aunque no querramos admitirlo. Y uno dice, oye, ¿por qué pasa esta imagen con esa crudeza? No se sanciona, y a un medio formal, aunque sea en las redes, sí se lo hacen.
ahí está el asunto del poder económico que tiene la, sobre todo la clase gobernante en el mundo. Usted ve, por ejemplo, esta joven que mataron en Santiago, una imagen, una muchacha agonizando, pero entonces los que dirigen las redes, eso no lo cuestionan. No, eso lo pasan porque eso vende. Entonces, la sangre y el fuego vende más que la propia verdad. El amarillismo. Lamentablemente, ese amarillismo. Y también, ¿qué pasa con las redes? Mira, se mató Shakira y presentan una jipeta desbaratada que la chocaron, y entonces, ah, no, pero a Shakira no le ha pasado nada. O sea, es difícil el manejo, pero quienes llevan la peor parte somos nosotros. Pero lamentablemente. Que tratamos de hacer un periodismo serio, formal. Los culpables de esa situación, los dueños de las redes, los grandes empresarios, los dueños de esos medios, como dicen, alternativos, que dicen que hacen una comunicación horizontal, que yo no creo que sea horizontal, porque ahí tenemos parábola, tenemos todo controlando. Eso es lo que yo creo, ¿no? O somos culpables los comunicadores, periodistas, que hacemos una comunicación verdaderamente con credibilidad para informar, educar y orientar, como decía Paul Lasseter y Camilo Taufik. O tenemos que echarle la culpa a esos grandes medios que en cierta forma han propiciado más o menos cierto equilibrio, aún con sus ganancias y con sus manipulaciones. ¿Cuál es la realidad? Fíjate, yo creo que hay que separar la paja del trigo, creo yo. Porque es positivo que las redes sociales existan. O sea, la comunicación explotó. Ya eso se le fue de las manos a los medios tradicionales. Anteriormente, los únicas gente que usted veía en los medios era Uchilora. Dominicana. Sí, en República Dominicana. Tercio Maldonado. Y en el mundo entero, figuras. Ya no, cuando las redes explotaron, hay muchas cosas positivas también. Hay mucha gente con talento, hay mucha gente con capacidad que ha tenido la oportunidad a través de las redes sociales, las diferentes, de poder expresarse y poder darse a conocer también. Entonces ya uno, con la madurez, la experiencia, lo que debe orientar a la gente sobre redes sociales. Digo, redes sociales, eso no es noticia. Usted chequea y ve, pero y ve videos que usted se queda espantado. Y cuando usted va a la fuente, no es así. Pero tampoco son los medios tradicionales. Es propaganda también. Claro, sí. Propaganda. O sea, no podemos decir que porque lo viste en CNN o en el New York Times significa que sea cierto. No, claro que no. Eso dije ahorita, que yo lo puedo ver en la cadena que sea y yo voy a hacer mi investigación propia para llegar a la fuente original de dónde sale eso. Porque mira lo que ustedes decían con Donald Trump. Si Twitter lo silencia, siendo un presidente de la República, ¿y qué usted le deja a un ciudadano común y corriente? No solo te cierran la cuenta, yo diría que hasta te someten a la justicia. O sea, nosotros tenemos mucha desventaja, los que estamos en el lugar que estamos nosotros, lamentablemente. Hay algo que yo siempre pienso, que es que esas grandes cadenas de comunicación, como usted bien dice, a nivel internacional, tienen una política para alienar a la población, para que la gente crea lo que ellos dicen, o que alienar a la gente a que eso es, y eso es lo que nosotros decimos, y eso es lo que la gente cree. Es un nivel de alienación consciente. Claro, esa línea no es nuevo. Esa línea, eso es más viejo que el frío, en lo que se trata de la clase gobernante y de tratar de mantener a la población embaucada, desinformada, en todo el sentido de la palabra. Eso es así, lamentablemente. Bueno, queremos nosotros agradecer la participación en esta mañana de Levántate, York, en este primer diálogo matutino del día de hoy, la participación de Luis Amadís, quien es periodista, es un destacado productor. Gracias por estar aquí con nosotros. Puedes dejar las señas para que te sigan en el programa o donde está Luis Amadís. Bueno, claro, yo estoy en Visión Global los miércoles de 8 a 9 con el programa de Política y Más. Y en radio, en el programa El Tribunal de la Noche. Un programa interactivo,
con cierto aporte a la sociedad dominicana, acá latina en sentido general. Y pueden seguirme en @LuisAmadís. Fíjense que no menciono ni YouTube, nada todavía. Pero @LuisAmadís en Twitter, que para mí es la red de comunicación y de debate con argumento más importante del momento. O sea, Twitter no es Facebook, no es Instagram, es opinión. Y lo que usted dice en Twitter le responden de Ucrania, de Alemania, de donde sea. Por eso me gusta Twitter en ese sentido. Ese es, asumimos ese consejo, vamos a tomarlo en consideración. Gracias. Pero gracias a ustedes por la invitación y nada, siempre estaré dispuesto cuando me necesiten, cuando requiera mi presencia. Es bueno, y les digo, estar con ustedes uno se siente un poquito más inteligente. Gracias. gracias por lo que nos toca. Señores, vamos a continuar y de paso invitamos a LuisAmadís para que junto con nosotros veamos este reportaje. Ustedes saben, hace dos días, hubo una rueda de prensa en la que algunos partidos se unieron, algunos partidos y líderes comunitarios, justo en el sentido de que la Junta Central Electoral, a través de la Oficina Coordinadora de Logística aquí en el exterior, o el OCLE, como lo conocemos, pues aparentemente ya ha designado algunos miembros para integrar esta unidad y muchos de los partidos no están de acuerdo. Vamos a esta rueda de prensa con los detalles. Rafael Díaz, veamos. Partidos políticos, movimientos y líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York impugnaron los nuevos miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el exterior, OCLE, escogido por la Junta Central Electoral. Las entidades expresan que la escogencia es fruto de una componenda entre los tres principales partidos políticos, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y la Junta Central Electoral. Tiene que ser una junta que haya capacidad. Capacidad de solución de conflictos, capacidad profesional, ética, etcétera. Entonces, la Junta ahí no vio, no hay diversidad incluso. No hay diversidad, no hay gente de la sociedad civil que represente a la sociedad civil, que no esté organizada. Los tres están en las tres posiciones y su suplente están toditos en posiciones políticas, activos, militantes activos. Entonces, eso crea, como se hizo, eso crea un desbalance, indiscutiblemente, que esas decisiones van a beneficiar a esos tres partidos. La Junta no puede delegar sus funciones y de dejarse arrastrar de un grupo de personas que, a pesar de que están en el consulado, exigen el derecho a la Junta. Que eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Afirman que la nueva escogencia también es un desconocimiento al trabajo de las demás organizaciones y la sociedad civil, al escoger la nueva OCLE, siguiendo el padrón de repartición de posiciones entre los partidos mayoritarios. Trajeron una propuesta donde le pedían a la comunidad que sometiéramos las peticiones de los líderes que nosotros entendemos deben de dirigir la Junta Central Electoral. Sin embargo, vemos como a la Junta le entrega el poder a los partidos mayoritarios, negándole la participación a los líderes y activistas que día tras día hemos trabajado en esta comunidad por un proceso transparente. Pienso que es el momento, es oportuno. No tenemos que esperar al 2024 cuando de nuevo tengamos que enfrentarnos a la Junta Central Electoral en otro proceso fallido. Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, al director Román Jaque, a no seguir los pasos de su antecesor, ya que Castaño dejó un mal sabor en la sociedad dominicana y en todos los dominicanos del exterior. Reclaman la revisión y ratificación de la forma de escogencia de estos nuevos miembros de la OCLE Nueva York porque no representan la forma democrática, prudente y diáfana a los ojos de la sociedad con que debe adornarse las próximas elecciones. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Sí, señores, ahí tuvimos este reporte justamente a cargo de Rafael Díaz, en el que justamente se está hablando de esta oficina coordinadora de logística en el exterior y para conversar un poquito más ampliamente y ver qué es lo que está pasando, quiénes son los denominados o los designados por la Junta Central Electoral, tenemos aquí con nosotros vía telefónica, tenemos a Fausto Echevarría, él es del Partido Frente Amplio aquí en la ciudad de Nueva York. También tenemos a Marino Mejía. Bienvenidos, buenos días. ¿Estamos listos?
Ok. Buenos días. Tenemos a Fausto. Fausto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Buenos días a tu público y a los demás periodistas. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Es para que nos cuente, Fausto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se dio esta rueda de prensa? ¿Qué pasa con la Oficina Coordinadora de Logística en el exterior? Sí, bueno, parece que se nos está frizando la imagen con Fausto, pero en tanto ya restablecemos la señal. Ajá. Ustedes saben, aparentemente se envió un documento de parte de la Junta Central Electoral, vuelvo y repito, a través de la oficina o de los miembros o las personas que van a integrar esta Oficina Coordinadora de Logística en el exterior, y aparentemente esto fue manado simplemente por los partidos de poderosos, o los partidos que más pueden, podríamos decir, los tradicionales, que es el Partido Revolucionario Moderno, que no es, no son los tradicionales, porque en este caso quien lleva la preeminencia es el PRM, me imagino yo, porque está en el poder, los más poderosos en este momento, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido de Liberación Dominicana. Bueno, ellos envían una lista de los cargos, de las posiciones, pero ya ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes saben, que hace algunos meses tuvimos aquí incluso a un aspirante a esta posición, a Henry Grullón, si mal no recuerdo, que es profesor y estaba postulando por Junkers. Exacto. Lo estaban postulando algunas organizaciones. Bueno, yo no lo vi en la lista que enviaron, pero es para que sepan de qué estoy hablando. Este muchacho, esta persona que radica aquí, que nació aquí, que maneja bien su idioma y que conoce un poquito la dinámica, bueno, él no está en la lista de los seleccionados, pero envió la Junta Central ya algunos miembros, voy a ir compartiendo con los amigos. Están aquí, dice el presidente Francisco Sandoval, que preside la oficina. Perfecto. Andrés, ajá. Aranda, primer suplente. Miriam Marmolejo, segunda suplente. Rosa Margarita Jaques, primera vocal. Julián Meléndez y Belkis de Jesús, primera y segundo vocal. Suplentes a primer vocal, Rafael Osoria, segundo vocal, María de Luna Blanco y José A. Jaques como primer y segundo suplente a segundo vocal. O sea, ¿cuál es el formato que se utiliza para...? Bueno, ¿quiénes presentan las candidaturas? ¿Los partidos políticos? No necesariamente, pero puede ser que un partido político proponga a una persona, ¿tú me entiendes? Pero, e instituciones. El asunto es que por lo menos nosotros no formamos parte, no sabemos bien cuál fue la dinámica que se utilizó, por eso queremos hacer el contacto con Fausto Echevarría, con Marino Mejía, entre otros. También forma parte de esta rueda de prensa la gente de Alianza País, intentamos contactarlos, no pudimos. Quiero hacer el señalamiento también de que intentamos contactar a personal de la Junta Central Electoral aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Conversamos con su representante oficial, pero en términos administrativos no pudimos contactar a la persona que tiene que ver con esta Oficina Coordinadora de Logística. Hubo un impasse en la comunicación, es decir, no pudimos seguir. El hecho es que queríamos indagar, establecer cuál fue la normativa que se utilizó para que presentaran, que enviaran, porque eso es un documento oficial de la Junta Central Electoral, que envió ya estos nombres de estas personas que forman parte de esta Oficina Coordinadora o de la OCLE, como se le va a conocer y como vamos a ir denominando. Esta oficina, ustedes saben que lo que tiene es la misión última de montar, coordinar rumbo hacia el año 2024 el proceso eleccionario en el que se va a ver envuelto la República Dominicana, y evidentemente todo debe ser así, debe continuar así, el voto de los dominicanos en el exterior. Un proceso eleccionario que podría ser abortado si la Corte de Pensilvania... Pero por eso dije, o sea, que todo luce, y ojalá sea así, que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Eso no va a correr. Las organizaciones... Con todas sus cosas malas, ese es mi punto de vista, el proceso democrático que constituye las elecciones, quiera o no, con sus debilidades, sus altas y bajas, es necesario que pero también es necesario que se corrijan esas debilidades para que sea lo más transparente posible. Esa es la misión de la demanda que se tiene en Pensilvania.
que se corrijan. Exacto, que se corrijan. Pero por lo visto no se están corrigiendo. Las organizaciones que están... Oh, un segundo. La OCLE es para organizar las elecciones en el exterior. Oficina Exacto. Coordinadora de Logística en el exterior. Es rumbo al 24. Recordamos que el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Jaques, Román Jaques, estuvo juramentando ya estas oficinas sí. En los diferentes países. Ya establecimos, vamos a restablecer el contacto con Fausto Echavarría, quien es miembro integrante, alto dirigente del Partido Frente Amplio aquí, repito. Fausto, quedamos en que ibas a dar una panorámica de qué es lo que pasa y por qué en este momento, esperamos hasta ahora para justamente hacer esta rueda de prensa y decir esto, ¿qué pasó? No nos dimos cuenta en el interín de lo que se estaba haciendo y que otras personas no forman parte de esta propuesta, ya no propuesta, sino de estas personas seleccionadas por la Junta para dirigir la OCLE. El procedimiento es claro. Se hace una vista pública, como lo hizo la Junta aquí, se consultó a todo el mundo, se hizo la formalidad. Pero el problema está en cómo se da el nombramiento, quiénes son los nombrados, que coincide con la carta que te envié, y por esos tres partidos. Entonces, no hay... la consulta fue un show. Fue una burla a la comunidad dominicana. Y hay algo importante, es que la sociedad civil no está representada ahí. Y en ese evento que yo estuve presente, había muchas personas con mucha cualidad que calificaban para estar y no están ahí. Porque estas personas, entonces, estas personas, disculpa Fausto, ¿estas personas son miembros de partido o qué? No. Hasta ahora no se reconoce. Yo mismo, la que vi, la perfilé como candidato, muy buen candidato, inmediatamente con los nombres, los mandé a Santo Domingo, buscamos los padrones y no aparece. En padrones de partido. Entonces, ¿cuál es claro, el ¿por qué se cuestionan entonces a esas personas? ¿Por qué ustedes las cuestionan a las actuales? A las actuales. Sí. Porque Nilka tiene la carta, una carta que mandaron los tres partidos mayoritarios y así mismo lo puso la Junta. Eso, por eso se cuestiona. Okay. Vamos a aclarar el asunto. Vamos a aclarar el asunto porque yo no hay una diversidad. Usted me está diciendo que ustedes también quieren participar, quieren que lo pongan ahí. Eso es lo que usted está diciendo. No, señor. No estamos en eso. No me coja la cosa por donde no va. Yo estoy hablando de la sociedad civil. Yo hice énfasis en la sociedad civil que no está representada ahí. Nosotros, como Frente Amplio, si no hay un delegado de nosotros, pero las cosas se hacen bien, nosotros estamos conformes. Pero de no, que no quiera venir como que uno lo que está buscando es repartición. No, pero déjeme ir con él que estoy hablando. Pero ven acá, usted hizo su pregunta. Yo tengo todo el derecho, yo no estoy ofendiendo. Yo estoy tratando de cuestionar, preguntarle a él que de cuál sociedad civil él me está hablando. Tan sencillo. ¿De cuál sociedad civil? La sociedad civil del Estado de Nueva York, que existe en todos lados. Gente que no son de organizaciones profesionales, dominicanos preocupados, que no están con esa con la manigua política tradicional y tienen derecho a participar y aportan. Esa es la sociedad civil. Okay, o sea, vamos por parte. Primero, ¿cuál es el proceso? Los miembros de la OCLE o de la organización encargada de coordinar la logística y las elecciones en el exterior son propuestas por la sociedad civil, de acuerdo a lo que usted dice. O sea, cualquier dominicano puede ser candidato. ¿Quién selecciona a los candidatos? La Junta. O sea que no es un proceso en que todos los partidos votan a favor o en contra de... No. Proponen, sí. Proponen, pero la Junta es la que selecciona. Okay. La Junta es la que selecciona. Entonces, la queja de ustedes es que las personas que fueron seleccionados fueron aquellos que propusieron los tres partidos mayoritarios exclusivamente. Vamos a dar paso también a este conversatorio. Damos paso a Marino Mejía. Marino, líder comunitario, alto dirigente también político aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar con ustedes. Buen día, Marino. Marino, entonces la dinámica, como ya se establece, vino la Junta.
La Junta hizo una sensibilizó en el sentido de que hay que componer las oficinas coordinadoras de logística en el exterior. Ahora bien, se hizo ese paso. ¿Qué procedía después? ¿Procedía qué? ¿Que lleváramos ante una sala, en una asamblea, los propuestos? ¿O qué era lo que había que qué era lo que debió pasar ahí en ese momento? No, sencillamente que se procedió de manera arbitraria, con un poquito de mala fe, según yo puedo apreciar, porque ellos invirtieron el proceso. Lo que había que hacer era que la escogencia se hiciera en sentido general, no en función de las propuestas específicas que hicieran los tres partidos mayoritarios. Ahí es donde está el asunto dañoso, el aspecto dañoso del proceso. La persona, de acuerdo a la reglamentación de la ley de partido, los miembros de la Junta son escogidos preferiblemente de la comunidad en sentido general. Las personas que tengan las mejores condiciones deben ser los escogidos. Pero la ley plantea, además, que en el hipotético caso de que no se encuentren las personas en la comunidad, los partidos políticos, todos en su conjunto, tengan la posibilidad de sugerir gente. Y ahí es que viene muchas veces, por esa razón, el consejero. Marino, en estos instantes, un candidato por el PLD en las elecciones del 20 tiene a todo el proceso electoral en corte aquí en los Estados Unidos, ventilándose la posibilidad de que no haya elecciones y la forma que lo hemos hecho ahora, que es utilizando edificios públicos aquí en los Estados Unidos. Y el meollo del asunto es precisamente el papel que la OCLE jugó en las elecciones pasadas. ¿Qué medidas ha tomado esta Junta para evitar que se repita lo que pasó en el 20? Y segundo, ¿qué ha arrojado la investigación interna de la Junta con respecto a lo que se acusa que pasó en las elecciones pasadas? Precisamente, uno de los aspectos que a mí más me preocupa y que nos debe preocupar a todos los dirigentes políticos y a toda la organización, que esta demanda de Yomare Polanco tome cuerpo, porque se pone en riesgo el ejercicio de las votaciones y las elecciones, concretamente en los Estados Unidos, si esta demanda basada en la ley RICO es exitoso. Entonces, se supone que la Junta, que está conformada, el pleno de la Junta está formada por personas capacitadas y abogados de fuste, debieran estar tomando las medidas para dar respuesta a esta demanda en camino. ¿Qué está pasando? Que se está, en cierta manera, reeditando las cosas que pasaron en las elecciones pasadas. Con este paso de la OCLE, que se hizo de manera antidemocrática y que se hizo con un elemento notorio de favoritismo a los tres partidos mayoritarios, lo que se busca es que los abogados de Yomar tomen en cuenta esa arista que en la actualidad se está reproduciendo para fortalecer su demanda. Y desde esa perspectiva yo entiendo que todos los partidos políticos y particularmente los partidos que han sido afectados deben tomar las calles para evitar el mal peor, que es el que se cierren las elecciones en función de esa demanda. Y hay algún tipo de experiencia en ese sentido, y por lo que el país y concretamente la Junta Central Electoral
debe actuar con suficiente inteligencia, responsabilidad y honradez. Don Marino, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes específicamente a la Junta Central Electoral para que las elecciones del mayo del 24 sean transparentes y no veamos estas problemáticas que estamos viendo ahora con elecciones que ya hace un tiempo que pasaron? ¿Cuáles son ese llamado que ustedes hacen a la Junta para la salud de la democracia de la República Dominicana y el voto sincero aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, lo primero que debe hacer la Junta es dejar sin efecto la selección de los miembros de la OCDE que ellos hicieron, porque todo está definitivamente claro de que se hizo abusando, se hizo privilegiando con mala fe, de manera tosca, al resto de los partidos. En segundo lugar, la Junta debe establecer de una manera categóricamente clara los procedimientos para que se castiguen a las personas que en las elecciones pasadas cometieron todos los desafueros que cometieron, que aún eso está pendiente de ventilación, aunque el presidente de la Junta, que yo entiendo que es un hombre extremadamente capaz en estos ministerios, ha dicho que eso no se va a quedar así. Parece ser que ese proceso está durmiendo el sueño eterno en la gaveta de la Junta Central Electoral, porque hasta ahora no hay señales. Antes, al contrario, ya se ha estado diciendo, y eso es una cuestión que falta por comprobar, que los miembros, algunos miembros de la Junta han sido escogidos de la misma manera en que fueron escogidos estos de la OCDE, que creo, no puedo confirmarlo, que el jefe de la Junta, en el caso concreto de Nueva York, es un miembro dirigente del PRM. No puedo confirmarlo, pero es un asunto que hay que darle seguimiento muy de cerca para que evitemos que se reproduzcan todos los desmanes que se dieron en la elección pasada. Señor Marino, me preocupa bastante el discurso de ustedes, los que sustentan el criterio, creo que usted también, igual que el que tuvimos, no recuerdo el nombre, el señor, que representa el Frente Amplio, que sustentan el criterio de que estén en esas organizaciones dirigiendo el proceso prácticamente que se va a celebrar, personalidades de la supuesta sociedad civil y de los grupos comunitarios que no se le ve por ningún lado, cuando hay actividades, cuando hay eventos, como cuando mataron cuando quisieron atracar la bodega esta con el dominicano, no lo vimos representar el pueblo como sociedad civil y como grupo comunitario. Sin embargo, vemos que, a sabiendas que la Junta Central Electoral es un órgano que sirve para realizar las elecciones y crear un clima propicio democrático, entonces son instancias de poder. ¿Por qué ustedes nada más piensan en ir a esas instancias de poder? ¿Es que ustedes tienen compromisos partidarios tras bastidores? Compromisos tras bastidores no los hay. Bueno, la sociedad civil evidentemente es un cuerpo que existe desde hace siglos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad civil dominicana, si bien es cierto que hay hombres y mujeres capaces, honrados y voluntariosos para enfrentar una responsabilidad como esta, el asunto está es que por las incidencias y por las experiencias negativas que se han dado en los procesos electorales en la República Dominicana, mucha gente no quiere meter en esos asuntos. De ahí es que los partidos políticos tengan que recurrir a sugerir gente. ¿Qué pasa? Que esta cultura que ya viene de lejos, de entender las cosas en función de quién la hace única y exclusivamente, pues los partidos
y muy especialmente los partidos mayoritarios que se han servido con la cuchara grande, tienden a sugerir personas que supuestamente son de la comunidad civil, pero son personas realmente ligadas de alguna manera directa o indirecta a esa plataforma política. Si bien es cierto que la Junta por ley es un organismo que debe hacer el papel de árbitro en los procesos electorales, que como se le llama eufemísticamente la fiesta de la democracia, no menos cierto es que ha ocurrido lo mismo que ocurre con relación a la escogencia de los miembros de la sociedad civil. Sabemos que la Junta históricamente, casi siempre, salvo en este caso que parece ser un poquito independiente, han sido seleccionados por los partidos, y de ahí es que han venido los grandes problemas en los procesos electorales, porque cada dirigente de la Junta, cada funcionario de la Junta, tiende a jalar de manera arbitraria hacia sus inclinaciones partidarias. Y la experiencia, la historia, está ahí, que todos la conocemos. Fausto, me gustaría saber entonces, y que los amigos de Levántate New York sepan, a partir de este momento, ¿qué sigue? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las acciones? Porque ya esta manada, ya la Junta envió esta comunicación. ¿Qué es lo que procede y en qué tesitura estamos en ese sentido? Se está en el tiempo del proceso de impugnación. Ya la impugnación se sometió, le toca a la Junta responder esa impugnación, si la acepta, si la rechaza, o sea, emitir, como se dice, una sentencia ya definitiva. El mismo proceso así lo establece, no hay que crear proceso, eso está establecido. Hay un tiempo para que usted impugne. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta de la Junta? ¿Eh? El tiempo para, bueno, que la Junta responda. Todavía está en el tiempo. Pero tengo una información no oficial, oígalo bien, no oficial, de que la impugnación había sido aceptada y se hay una reconsideración. Ese es un informe no oficial, porque supuestamente no lo vi, el periodista Marino Zapete en su programa habló de eso. No sé si eso fue cierto o no. Alguien me llamó esta mañana precisamente antes de esta entrevista. No tuve tiempo de verlo. Pero se está en el proceso. Nosotros vamos a seguir presionando ante la opinión pública para que la Junta ratifique su decisión, vuelva al carril y haga una decisión que refleje el abanico de fuerzas que existe en el país, que refleja a todo el mundo. Vuelvo y te reitero, nosotros no tenemos un delegado ahí, no nos interesa, en el sentido que si las cosas se hacen bien hechas, conforme a la ley, conforme a los procedimientos, estamos satisfechos. Fausto, dígame. Si le dan la participación a ustedes, que es lo que buscan en realidad, y a los grupos que usted sustenta en la sociedad civil, entre comillas, que nadie le ha negado ese derecho a nadie, que se represente a nadie en la sociedad civil, pero mi pregunta es, ¿ustedes están en capacidad de esa instancia de impedir que se produzcan los fraudes en las elecciones aquí en Nueva York, como lo que sucedió ahora con Yomaire? Bueno, el estar en capacidad puede decir que sí y no, porque, por ejemplo, la gente vota, se contan los votos y muchas veces se usan mecanismos incluso imperceptibles para ti, como los asuntos electrónicos, para transferir votos de un grupo a otro. Son cosas muy difíciles, te pueden detectar, claro. En el proceso de revisión, por ejemplo, yo que estuve en el reconteo de votos, en una mesa, a nosotros, al Frente Amplio, se nos escatimaron 12 votos que aparecían como nulos. ¿Me entiendes? Esas son las cositas que se dan. Muchas veces uno no tiene la capacidad de gente para estar. Había 6 mesas revisando y donde tú no tenías delegado, el voto tuyo se perdía. Y así que actúan los partidos mayoritarios. No, no está aquí. No entiendo esto. ¿Y para qué quiere estar entonces? Señor Fausto,
Yo veo con preocupación una tendencia como de aislar la comunidad dominicana en el exterior del proceso electoral. Vemos al PRM que no tiene básicamente solución a cómo nombrar sus nuevas autoridades. Vemos al PLD que no va a tener, que los dominicanos en el exterior no van a participar. Y así sucesivamente, encima de eso, la indiferencia con que se ha tomado la demanda de Yomari Polanco, que está creando la posibilidad de que no haya elecciones en el exterior. ¿Cuál es su sentir o su parecer de cuál es la tendencia, en este caso, del voto en el exterior? ¿Se quiere desde República Dominicana, las grandes élites, suspender o eliminar el voto en el exterior? Bueno, el voto en el exterior tiene un componente que molesta y le preocupa a la clase política, y es el hecho de que es un voto que no puede, aquí no puede afundar. Aquí tú no puedes decirle que tú vas a cancelar si tú no votas, yo no creo que tú votas para mí. Y todo ese tipo de mecanismos aquí que se usan allá, no puedes comprar votos. Ustedes saben que eso aquí la ley no pena y aquí encuentran en eso, ya ustedes saben las consecuencias. Entonces yo creo que sí que se preocupa en ese sentido. A nosotros no nos preocupa. Al contrario, ese es el voto que realmente participa porque entiende que debe cambiar algo. No le satisface lo que este dijo y no lo está haciendo. Entonces entiende que debe cambiar eso. Eso debe ser lo que debe estimar en la República Dominicana entera. Ya. Bueno, nosotros queremos agradecer en esta mañana de Levántate New York este segundo diálogo matutino con los dominicanos destacados, dirigentes, altos dirigentes políticos de Fausto Echavarría y Marino Mejía. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está pasando con la OCLE, pero sobre todo pedirles que inmediatamente emane los resultados de la Junta Central Electoral, pues por favor nos comuniquen, nos mantengan informados para así también nosotros mantener informado a los amigos y a las amigas sobre este tópico que es interesante porque definitivamente el voto del dominicano en el exterior no puede estar en juego en este momento. En este siglo XXI y luego de tanto luchar, pienso que hay que revisar. No debería. No debe. No, yo dije no debe. No está en cosas. No debería. No, pero no debe. No debe estar. No debe estar. Gracias, Marino. Gracias, Fausto, por habernos acompañado nueva vez en este espacio de Levántate. Marino, un placer. Marino, un placer verte de nuevo. Igualmente. Okay. Gracias, Fausto Echavarría, y gracias a Marino Mejía por habernos acompañado en esta mañana de Levántate. Providencia Rossi tiene algunos toquecitos. Sí, la comunidad también, hay que darle su espacio a la comunidad que se exprese. Y uno de los nuestros señores, el reconocido artista visual Héctor Ureña, es el dominicano invitado a participar en la exposición de artes visuales Sendas Abiertas, que inicia hoy, martes 11 de octubre, y estará abierta al público hasta el 17 de octubre en Montreal, Canadá. La ubicación está en la 515 Avenue en Montreal, Quebec, Canadá. El evento donde participan artistas de Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, Irak, Marruecos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Serbia y Suiza. Es organizado por 13 consulados generales de esos diferentes países, los cuales unieron criterio para buscar construir diplomacia cultural con las artes. El consulado general de la República Dominicana en Montreal, la cónsul Margarita Pichardo, quien ya hemos entrevistado aquí en Levántate New York, resaltó la importancia de la exposición artística para seguir estrechando esos lazos culturales con los diferentes países. Hay que agradecer la invitación formal que nos hiciera la cónsul general en Montreal, justamente al programa de Levántate New York, para participar en este cónclave de la cultura. En la medida de las posibilidades, Levántate New York, a estar. Todavía esos menesteres como que no, pero sí la invitación formal está ahí. Y mi amigo Héctor Ureña, que participa con tres obras de arte magníficas. Y sobre todo agradecer, señor
señores, la participación en esta mañana del chat a Ramona Rosis. Dios los bendiga, dice ella. Pascual Leocadio, buenos días, bendiciones para todos. Gracias. Y Canal Naturaleza Full, Carlos González Arias, desde la República Dominicana. Muy buenos días, buenos temas en el día de hoy. Gracias a ustedes por la asistencia y sobre todo por la valoración que se hace a este trabajo de este equipo multidisciplinario, como siempre dice Oscar Pérez, porque él dice muy bien, ahora él se comunica muy bien, él dice yo que sigo quién, pero él se comunica muy bien y hay que destacarlo. Señores, ustedes que son la parte esencial, primordial de este espacio de Levántate New York, sin ustedes definitivamente cada día, cada mañana, no resultaría igual, sin saber que ustedes, igual que nosotros, asumen este compromiso para comunicar, para informar, para educar en la forma en que, como bien señalaba nuestro invitado aquí en el estudio, Luis Amadís, se necesita, y fue lo que aprendimos en las escuelas, de manos de nuestros profesores destacados. Yo quiero hacer el reconocimiento a mi querido profesor, mi estimado profesor Rafael Núñez Grasal, que con él uno aprendió este tipo de cosas y esta humildad en el servicio, pero sobre todo llevar la información oportuna a la gente, porque al final esta es la idea de Levántate New York. Yo creo que el día de hoy está completo. Bueno, mañana, señores, vamos a comentar lo de la ex vicepresidente candidata. Hoy sí, precandidata, se queda ese tema. Del PLD, Margarita Cedeño, que nuestro amigo que tuvimos aquí, Luis de León, claudicó y se sumó al proyecto de Margarita Cedeño. Hay que preguntarle a de León qué pasó ahí. De cara a las elecciones de este domingo del Partido de la Liberación. La consulta ciudadana. La consulta ciudadana, la consulta interna. Bueno, así yo es. Tenía en el tintero el tema haitiano y su perspectiva geopolítica y el papel de República Dominicana que está jugando dentro de ese papel geopolítico. Lo haremos otro día, vamos a ver. Sí, reunido el ministro de Interior y Policía con... Y están demandando ciudadanía, estatus migratorio, los haitianos. Tienen derecho, porque aquí la gente no está demandando derecho. Entonces allá ellos también están en esa tesitura de demandar sus derechos. El problema haitiano está dentro del centro de quién debe ser el liderazgo mundial. Y Haití es la prueba, la postalita utilizada mundialmente como la derrota del liderazgo de los Estados Unidos. Y bien, lo que Rusia y China están diciendo a Naciones Unidas, si ustedes quieren que el Estados Unidos siga siendo el líder mundial, es para donde Haití que va. Resuelvan eso. Entonces, ¿cómo resolver eso? Entonces, esa problemática tenemos un poco más extendida. Y un día, posiblemente mañana. Y República Dominicana bailando ahí en el medio. En medio ahí. Que cualquier decisión que tome le afecta. Francis Pérez. Bueno, señores, de esta forma llegamos al final del día de hoy. Una jornada exitosa y sobre todo gracias por participar ustedes en esta entrega en vivo de 7 a 9. Nuestro productor Rafael Díaz, también gracias por soportar este espacio. Definitivamente, cuando digo, ellos se ríen, pero el asunto es soportar, es llevar a hombros, llevar a cuestas esta carga, porque definitivamente nosotros lo hacemos con mucho placer, pero hay que reconocer que es una carga de querer al público, de querer llevar lo mejor de cada uno de nosotros, independientemente de que tengamos los temperamentos diferentes. Ustedes saben que esto es parte de la dinámica, parte del trabajo, pero que al final esto se queda aquí. Volvemos a ser quienes somos y sobre todo saber que mañana vamos a contar con su asistencia de 7 a 9 en vivo. El compromiso es ese. Ya usted se despidió, todos dijeron bye bye. Bye bye. Que mañana es otro día, señores. Cuídense mucho. Bye bye. Bye, bye. Ay, señores. Bye.